Saludos, este es el especial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Telecubanacán. Y de pequeños aprendimos que el casabe fue el elemento fundamental en la dieta de los aborígenes cubanos. Las investigaciones científicas han demostrado que esto no es cierto. Sobre los hábitos alimentarios de los primeros pobladores de Cuba, hablamos hoy. Hasta hace muy poco tiempo era usual limpiar una pieza arqueológica a la hora de iniciar su análisis científico. Así se borraron diminutas huellas del pasado que pudieran estar incrustadas en la superficie de herramientas, armas y útiles de cocina de los aborígenes cubanos. La ciencia es capaz de detectar almidones impresos en estas superficies y determinar si pertenecieron al maíz, boniato, calabaza, frijol, maní o cualquier otra vianda trabajada o cocinada en ellas. Ya el profesor Jaime Pagán de Puerto Rico nos había alertado de que él había encontrado en varias islas de las Antillas Menores gránulos de almidón en los cálculos dentales de individuos de diferentes grados de desarrollo de las fuerzas productivas, diferentes comunidades en estas islas, y había encontrado junto con los gránulos de almidón micropartículas también de carbón vegetal. Esto puede haber ocurrido a partir del modo de preparación de los alimentos, a partir de hacer asado directamente a la brasa, como hoy se asa. Muchos campesinos todavía tienen la costumbre de asar la mazorca de maíz y el boniato asados a la brasa. Y entonces después consumían, ingerían las pequeñas micropartículas que se adhieren a estos alimentos y después las defecaban, en el caso de los coprolitos, o se le quedan heridas a los gránulos de almidón ahí en el cálculo dental de esos individuos. Los arqueólogos de Villa Clara analizaron múltiples herramientas aborígenes con evidencias de almidones, encontrando de todo menos yuca, lo que elimina al casabe de la dieta de los aborígenes cubanos más antiguos. Hay otras técnicas también avanzadas que aquí en Cuba en este momento no las hemos podido comenzar a aplicar por diferentes situaciones desde el punto de vista tecnológico y de recursos, pero que se pueden, por ejemplo, la técnica de los fitolitos. Se pueden obtener información de plantas que no son almidonosas, como por ejemplo el algodón, que presumiblemente ellos utilizaban como cordelería para pescar, para fabricar redes, para fabricar sus hamacas. Todavía no ha aparecido el algodón como evidencia arqueológica. Y otras plantas, por ejemplo la calabaza. La calabaza tiene un grano de almidón muy pequeño, casi no se puede observar a la luz del microscopio, pero los fitolitos sí, con la técnica de fitolitos sí podemos ver calabaza. Es significativo que por lo general cuando había frijoles, cuando había maíz, existía también la calabaza, porque estos fueron tres cultivos muy populares en toda el área Cinco Caribe y en toda Mesoamérica. Claramente que ellos sí que condimentaban los alimentos. El ají, por ejemplo, el ají tiene 10.000 años en América de ser domesticado. Han aparecido evidencias de ajíes en Perú con 10.000 años antes del presente y más de 10.000 años también antes del presente. Y han llegado aquí a parte de Centroamérica y parte del Caribe, Circuncaribe, de las Antillas. Por ejemplo, hay fitolitos reportados de ají, de Caxium, Caxium sinense, el ají este que nosotros es muy común, que lo utilizamos en ensalada, que es el ají grande este de ensalada, el pimiento, en instrumentos de piedra tallada en las Bahamas, en el sitio Tridoxay, en Bahamas. Han aparecido, hay reportes de estos gránulos de los fitolitos, pues, específicamente de calcio de ají. Así que ellos sí cocinaban, pero aparte de eso, ahí y condimentaban. Evidentemente que el tema de la sal no lo podemos, hasta ahora no se han hecho estudios específicos para determinar si se condimentaban con sal o no, pero sí se sabe que se utilizaban grasas vegetales de palmacias y grasas de animales. Han aparecido lípidos en la cerámica, en las vasijas de cerámica, han aparecido lípidos correspondientes a grasas animales y grasas vegetales que eran consumidas por estas comunidades.
La interacción de los arqueólogos de la Universidad Central de Las Villas con expertos de química de ese centro docente han permitido descubrir interesantes detalles presentes en las herramientas utilizadas por los aborígenes cubanos. Los avances de la ciencia permiten realizar una atenta mirada a aquellos rastros presentes en muchas de las herramientas utilizadas por nuestros primitivos habitantes. Pero evidentemente era muy variada, era bastante surtida, ellos tenían una alimentación y precisamente pudieron cultivar en Cuba gracias a la necesidad que tuvieron de garantizar su seguridad alimentaria. Cuando eran muy pocas comunidades, cuando eran bandas clánicas que se movían en todo el territorio, le era fácil obtener alimento a partir de la recolección, la caza y la pesca. Pero cuando ya aumentó la población, cuando ya comenzaron a definir territorios, tuvieron que comenzar a cultivar para garantizar la alimentación y el desarrollo de sus fuerzas productivas a partir de la necesidad social de garantizar la alimentación de esas comunidades, fue lo que les conllevó a cultivar y a obtener otras plantas que se venían manejando en el área circuncaribe a partir de los vínculos que ellos tenían con otras comunidades en el área. Pero hay algo muy significativo. En la cueva de la Jibi, en Corralillo, los jóvenes de una sociedad científica de la Universidad Pedagógica Félix Varela, de nuestra provincia, que dirige el profesor Eric Vallejo, encontraron dos coprolitos humanos en esa cueva. Los coprolitos son heces fecales antiguos que, producto de las condiciones ambientales, se han conservado. Nosotros hicimos toma de muestra de estos coprolitos y hemos encontrado dos cosas muy significativas, muy interesantes. Primero, encontramos gránulos de almidón de cuatro especies de leguminosas, entre ellos el frijol común, el Phaseolus vulgaris, el frijol común este, frijol negro este que nos comemos cotidianamente en nuestro país, que es muy, muy común en Cuba. En la arqueología tradicional se ha pensado que Cuba es un agujero hueco, un agujero negro. Llegan las comunidades y se quedan aquí. No, ellos se movían en todo el área circuncaribe, ellos tenían técnicas de navegación, ellos sabían navegar, conocían bien la geografía del Caribe y se movían en función de sus necesidades de intercambio. No solo se han obtenido evidencias de los hábitos alimentarios de los aborígenes cubanos, analizando lo encontrado en herramientas y otros útiles de cocina. Cuba no cuenta aún con la tecnología para descubrir todo lo que pudieran decir las herramientas y útiles que los arqueólogos locales encuentran en sus investigaciones, pero con lo que hay se han podido esclarecer lagunas históricas y generar nuevas líneas investigativas. Hay muchas incógnitas. Primero, ¿de qué lugares llegaron a Cuba todas las comunidades que estaban asentadas? Hay muchas hipótesis. Hay muchas probabilidades a partir de Norteamérica, del sur de Norteamérica, a partir de Centroamérica, a partir de Sudamérica. Esto es un problema que todavía tenemos en la arqueología cubana, presumiblemente por los pocos estudios que se han hecho en estos momentos por el ADN mitocondrial, bajo la dirección del doctor Antonio Martínez de la Universidad de La Habana. Se ha podido conocer que presumiblemente el centro fundamental de arribo de estos hombres fue el norte de Sudamérica. Pero pueden haber otras posibilidades también en la medida que se incrementen estas investigaciones. Esto es algo que tenemos que generalizar. Lo otro que tenemos que generalizar son los fechados. Hay varios métodos nuevos que se están desarrollando en los fechados, que hay otros compañeros que estamos trabajando en este sentido aquí en el territorio para buscar nuevas técnicas de fechado. Con qué fechar y con qué ver en qué momento llegaron esas comunidades a Cuba. Pero también, ¿cuántas plantas eran cultivadas? ¿Se utilizaron todas las plantas nativas que existían en Cuba? ¿O todas las plantas fueron traídas? ¿La agricultura comenzó en Cuba o comenzó ya en el área circuncaribe? Y cuando ellos llegaron a Cuba, ¿ya sabían cultivar? O sea, hay varias incógnitas que todavía nosotros estamos trabajando. Y evidentemente nos dará mucha más información sobre nuestro pasado aborigen
que es maravilloso y que verdaderamente es impactante todo lo que aparece cotidianamente. Los arqueólogos de Villa Clara pudieran emplear técnicas de la investigación criminal como la trazología con el propósito de ampliar las investigaciones. Dedicamos el especial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Telecom Anacán a los expertos que trabajan este tema.